¿Qué significa cultivar el corazón? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Querido público, deseamos que a través de estos mensajes del reverendo Lee, usted pueda transformar su corazón en una buena tierra y llevar abundante fruto en todas las áreas de su vida. El pasaje bíblico de hoy, Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde... No había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta. Y cuál a 30 por 1, el que tiene oídos para oír, oiga. Amados hermanos en Cristo y estimado público, cuando siembra un campo y lo cuida, lo que ha sembrado brotará en forma natural y dará fruto. Si le proporciona agua, luz solar, una temperatura adecuada y abona periódicamente la tierra, las semillas germinarán y crecerán y, reitero, darán fruto. Es realmente sorprendente ver cómo una semilla que parecía muerta brota, crece, y luego da fruto. Esta es una ley de la naturaleza que Dios ha establecido. Sin embargo, aun cuando siembre la misma clase de semillas y les provea del mismo tipo de cuidado, dependiendo de la tierra, algunos campos darán más frutos que otros. Tal vez se pregunte, ¿por qué esa diferencia? Se debe al tipo de tierra. Algunos campos son fértiles y pueden producir mucho fruto, mientras que otros son casi estériles y por eso producen poco fruto. Esta misma diferencia se presenta también en el campo espiritual. Aquí campo o terreno se refiere al corazón del hombre y semilla hace referencia a la palabra de Dios. Dios Padre constantemente siembra su palabra en el corazón de sus hijos. Cuando la palabra se siembra en el corazón del ser humano, podrá dar fruto espiritual y materialmente. Frutos espirituales tales como las bienaventuranzas, los nueve frutos del Espíritu Santo y frutos materiales como bendiciones financieras y bendición de salud, entre otras. Una pregunta, ¿hay alguien aquí que piense que está cosechando muy lentamente o que está dando poco fruto en su vida espiritual o que no está dando nada de fruto? ¿Se imaginan la gran decepción que tendría si se está esforzando y aún así no da fruto alguno en su vida espiritual, es decir, no crece en su fe? Viene a los dos cultos el día domingo, cumple con su servicio en la iglesia, ora, da su diezmo, pero aún así, repito, todavía tiene problemas en su familia y Dios no lo bendice. Si es así, por favor, preste atención a esta serie de mensajes y le aseguro que su vida mejorará si aplica estos principios espirituales. Si usted se identifica con algunos de estos casos que acabo de mencionar, le pido que examine qué clase de campo es su corazón, esto es, qué clase de corazón tiene. Y los animo a todos a cultivar su corazón, convirtiéndolo en un buen campo que pueda dar fruto y así cosechen en abundancia. Es mi oración en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen al menos al tercer reino de los cielos. Estimado público, el Señor Jesús hablaba en parábolas, es decir, ponía ejemplos de la vida cotidiana del pueblo judío para que pudieran entender más fácilmente los principios espirituales. Una de esas metáforas o ejemplos narrativos es la muy conocida parábola del sembrador, es decir, la moraleja o lección que contiene el pasaje de hoy en Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9, que cita, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ahora bien, ¿Por qué las aves vinieron y se comieron la semilla? Los que han vivido en el campo saben esto. Un agricultor pone el saco de semillas en su cintura cuando las va esparciendo por el campo, ¿cierto? Y las esparce con sus manos de esta manera. Hay veces las siembra una por una, pero generalmente lo hace así. Ahora bien, hay siempre una parte del campo que está al lado del camino. Y algunas semillas caen en esa parte. Entonces las aves vienen y se comen las semillas o la gente que pasa las pisa. Continúa el pasaje. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En este pasaje Jesús menciona cuatro clases de terreno o de tierra, a saber, el que está al borde del camino, el de pedregales o rocoso, el que se encuentra entre espinos y finalmente la buena tierra. Asimismo, el Señor explicó el resultado de la siembra en cada uno de esos terrenos. Para una mejor comprensión y facilidad, cada vez que me refiera a estas cuatro clases de terrenos, mencionaré solo la palabra campo o terreno. Y como ya señalé, campo hace referencia al corazón del ser humano. Así como hay diversidad de clases de terrenos, así también el corazón del ser humano varía. Cada individuo tiene un corazón diferente, así como tiene un rostro o una huella digital diferente. Les pregunto, ¿ha visto dos rostros iguales? Yo he visto mellizos y gemelos. Sin embargo, sus rostros no son idénticos, menos lo será su corazón. Entre toda la población mundial no hay dos personas iguales que tengan el mismo corazón. Sus personalidades son son igualmente diferentes, piensan en forma distinta, igualmente su comportamiento es disímil, incluso ante la misma situación reaccionan diferente. Por ejemplo, hay quienes son obstinados y tercos, aun si alguien les explica algo de la mejor manera, no cambian de opinión y son tercos, aun sabiendo interiormente que están equivocados y que los demás están en lo correcto. Hermana, si usted es así, le pido que cambie inmediatamente. Deseche esa testarudez y terquedad. Por otra parte, hay quienes aceptan fácilmente las sugerencias de otras personas. Esta clase de personas aceptan la opinión de los demás con suma facilidad. ¿Saben por qué? Porque tienen un corazón grande, pueden comprender a los demás y como lo hacen, aceptan la manera de ser de otros. De otra manera, Habrían desencuentros, desavenencias y no habría paz ni armonía. Algunos otros tienen un corazón duro. Por eso sus palabras y acciones son toscas y bruscas. Hablan y se comportan de esa manera. Lo que tienen en su corazón sale por su boca. Algunos son gentiles y amables exteriormente en su forma de hablar y de comportarse. Y como su corazón es amable, se expresan de la misma forma. Todas esas diferencias provienen del corazón. Sin embargo, ese corazón no es visible al ojo natural. Los pensamientos no se ven. ¿Acaso por eso decimos que no existen los pensamientos? Por ejemplo, hay quienes no pueden explicar en términos médicos mi capacidad visual. Por más pequeñas que sean las letras y por más cerca que se encuentren de mis ojos, las puedo leer sin ninguna dificultad. Hermanos, aun cuando el viento no se pueda ver con sus ojos naturales, eso no quiere decir que no existe. Lo podemos saber cuando vemos las hojas de los árboles moverse. Aun cuando algo es invisible, podemos saber que está allí. El corazón es invisible a simple vista pero todos sabemos que existe en nuestro interior. Por eso, Jesús compara este corazón con el campo que puede ser contemplado a simple vista. Explicó las cuatro principales clases de corazón. La diferencia entre ellos resultará también en una clara diferencia en la vida visible de cada uno. Eso influirá directamente en su vida cristiana. Por ejemplo, la rapidez con la que uno pueda llegar al nivel del espíritu será diferente en función de su corazón. Por ello es necesario comprender qué clase de corazón tiene a fin que pueda mejorarlo. Pero, tal vez se pregunte, ¿por qué el Señor Jesús comparó el corazón del ser humano con un campo o terreno de cultivo entre tantas cosas con las que pudo haberlo contrastado? Pregúntese, ¿De dónde formó Dios al ser humano? Génesis capítulo 2, versículo 7 señala, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Tal como menciona el pasaje, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo en forma maravillosa. hermano cuando usted planta una semilla ésta germina y crece aun cuando se le rocíe fertilizante y otros productos si tan solo planta una semilla brotará en forma natural e igualmente dará fruto le pregunto quién cuida las flores silvestres en el campo nadie ellas toman los nutrientes necesarios del medio ambiente y se desarrollan de esta misma milagrosa manera obra Dios en el ser humano. Aún así hay quienes todavía niegan la creación de Dios e insisten en el evolucionismo. Hermanos, todo ha sido hecho dentro de la extraordinaria providencia de Dios y su propósito ha sido y es exacto y preciso por millones de años. Volviendo al mensaje, por eso Jesús comparó el corazón del hombre con un campo o terreno que es polvo de la tierra. Las características de la tierra serán diferentes en función de los elementos que le añada a ese terreno. Si le agrega algo bueno, será un buen terreno. Si le adiciona algo malo, el terreno será malo. Por ejemplo, si acumula basura o vierte gran cantidad de agua contaminada en un campo, pronto este campo se convertirá en tierra estéril. Por el contrario, si lo limpia de elementos contaminantes y lo abona, lo convertirá en buena tierra. Incluso si el campo es malo, pero le agrega buena tierra, al final se convertirá en un terreno fértil. Los agricultores, que son diligentes, durante el invierno cuando no hay mucho que hacer, suben a las montañas, para traer buena tierra y ponerla en su campo a fin de hacerlo más fértil. Como todos saben, la tierra cada cierto tiempo requiere de cierto descanso. Si continúa sembrando en el mismo terreno, tal vez ya no produzca la misma cantidad de frutos que antes. Todo campo terreno precisa de descanso. Por eso, Dios dice que cada siete años se debe dejar descansar un campo de cultivo. Por seis años la tierra dará frutos en abundancia. No obstante, no muchos obedecen la palabra de Dios. Si yo fuera agricultor, seguiría las indicaciones de Dios. Retomando el tema, sucede lo mismo con el corazón del ser humano. Si siembra algo bueno en el corazón, su corazón será bueno. Si pone basura o algo malo en su corazón, su corazón será malo. Cuando Dios hizo al primer hombre Adán, lo hizo con un corazón bueno. Adán era gentil, amable y obediente. No había maldad en él. En el jardín del Edén, Dios proveyó al primer hombre de todo en abundancia, si sí obedecía la voluntad de Dios. Sin embargo, ese corazón bueno de Adán cambió a uno estéril. Desde el instante en que desobedeció a Dios al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el corazón de Adán se deformó, se convirtió en tierra árida e infértil. Es decir, al pecar su espíritu murió y cesó su comunión con Dios. Desde ese momento comenzó a oír la voz de Satanás, se volvió esclavo del pecado y de Satanás. Y Satanás comenzó a plantar en el corazón del ser humano malos sentimientos como odio, envidia, celos, ira, juzgar y condenar a otros, etc. Producto de ello, la buena tierra que representaba el corazón de Adán se volvió en un campo estéril e insensible, llena de mala hierba y de cizaña, porque dejó de ser cultivado, vale decir, dejó de limpiarse. Dependiendo de lo que vea o de sus deseos, su corazón podrá cambiar. Sus acciones también cambiarán. Esto es, su corazón dejará de ser suave y bueno para convertirse en uno duro, insensible e improductivo. Desde la caída de Adán, todos sus descendientes nacen con esa clase de corazón estéril. Claro, no todos nacen con un corazón igual. Hay quienes tienen un corazón menos malvado o estéril que otros. Desde luego, no será un corazón perfecto, ya que el ser humano hereda ciertas características genéticas de sus padres biológicos, apariencia física, temperamento e incluso carácter, y de acuerdo a esos rasgos genéticos, su corazón se forma de manera diferente. No obstante, aún... Si ha nacido con un corazón relativamente bueno, podrá volverse estéril e insensible durante su crecimiento si no lo cuida y educa correctamente. De acuerdo al tipo de entorno en el cual ha crecido y en función de lo que ha aprendido, su corazón podrá cambiar. Desde luego, aun si alguien ha nacido con un corazón no tan bueno, si continuamente le inculca bondad, amabilidad, Amor espiritual, respeto a sus mayores, buenos modales, etc. Es decir, si lo cultiva, llegará a ser un campo fértil, esto es, un corazón bueno. ¿Acaso esa no es la razón por la que Dios cultiva al ser humano en esta tierra? Aun cuando Adán había sido formado por Dios mismo con un corazón perfecto, fue engañado por Satanás precisamente debido a no haber pasado por el cultivo humano en este mundo. En realidad, Eva fue engañada por la serpiente y ella engañó a Adán. Comió del fruto prohibido y así pecó. Esto fue porque no pasó por el cultivo humano, es decir, no vivió la relatividad de las cosas. Por eso, Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén y así dio inicio al cultivo del ser humano. Dios permitió que el hombre se cultivara en este mundo controlado por Satanás. Si usted llega al nivel del espíritu luego de haber pasado por el cultivo humano, el enemigo no lo podrá engañar. Ni Satanás ni el diablo lo podrán engañar. ¿Saben por qué? Porque usted ya habrá experimentado todo en este mundo. Usted habrá visto y vivido todo durante su vida en esta tierra. Habrá estado enfermo, habrá sufrido, y por la maldad que habrá tenido en su corazón, habrá tenido envidia de otros, celos, etc. Habrá juzgado y condenado a los demás. No habrá tenido paz en su corazón. Habrá sentido el deseo de adulterar y otras cosas más. Entonces, al darse cuenta de ello, podrá despojarse de lo que Dios le dice debe despojarse y dejar de hacer. Lo que Dios le dice no debe hacer. Así podrá convertir su corazón en una buena tierra. Ahora bien, una pregunta. Luego de este proceso de limpieza, ¿acaso le gustaría nuevamente revolcarse en el fango del pecado y de la inmundicia? Una vez que llegue al nivel del espíritu, será feliz y tendrá paz en su corazón. Dios estará con usted y lo bendecirá. Bendición de salud prosperidad financiera y lo mejor de todo, la esperanza viva de la nueva Jerusalén. Todo tipo de inquietud y conflicto desaparecerán de su corazón. El enemigo no lo podrá engañar. Sabrá claramente diferenciar el buen camino del malo. Esta es la diferencia entre vivir el cultivo del ser humano y no vivirlo. Por eso Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén y lo ha venido cultivando. Así que, por favor, pasen este cultivo humano de la mejor manera. Ahora bien, hay quienes han sido cristianos por 10 o 20 años y han sido bendecidos con salud y financieramente. Su alma y espíritu han prosperado y confiesan que su diezmo se ha incrementado considerablemente. Sin embargo, hay otros que afirman que Dios no los ha bendecido, que sus negocios van de mal en peor, que en su familia no hay paz y que su condición desde que es cristiano no ha mejorado en nada. Sí, hermanos, se presentan los dos casos, los que son bendecidos y los que no lo son. Y peor aún, hay algunos que a pesar de haber sido cristianos por 20 años, su corazón no ha cambiado en lo más mínimo. Siguen formando su grupo de chismosas dentro de la iglesia. Y luego se preguntan, ¿por qué Dios no la sana de tal o cual enfermedad? ¿Por qué su esposo no consigue un buen trabajo? ¿Por qué sus hijos van por mal camino? Hermano, hermana, medite en esto mientras escucha esta serie de mensajes y podrá hallar la respuesta a esas interrogantes. La palabra de Dios le dará la respuesta correcta. Sí, la palabra de Dios. Hermanos, como líder de esta iglesia, usted deberá consagrar todo el día domingo al Señor, dar su diezmo y ofrenda y orar. Sin embargo, lo más importante es circuncidar su corazón, vale decir, limpiar su corazón. Y algunos no lo hacen. Diezman la mente y la mirra como los fariseos, pero deberían circuncidar, es decir, Limpiar su corazón. Esto es lo más importante. Dios dice que debe hacer todo lo anterior y además limpiar su corazón. Tal vez usted sea fiel en su servicio en la iglesia. Pero si no circuncida su corazón, es decir, no lo limpia, todavía tendrá la misma mente malvada que tenía hace 10 años atrás. Todavía tendrá codicia. Y si enfrenta una situación económica difícil, lo primero que hará será engañar a los demás. Aún tendrá odio y juzgará y condenará a los demás. Todavía tendrá celos y envidia. Murmurará de otros y esparcirá falsos rumores. Ustedes tenían esa clase de corazón malvado y aún muchos lo tienen. Como no circuncidan su corazón, como no lo cultivan, incluso después de haber sembrado buenas semillas, no cosecharán abundante fruto. La cosecha, si la hay, será poca. Asegúrese a ver si su fe es como la semilla que es esparcida al borde del camino o entre los espinos, donde no podrá cosechar abundantemente, sino será una cosecha pobre. Si realmente vive por la palabra de Dios, será bendecido con salud y prosperidad financiera debido a que la palabra es precisa y exacta. No tendrá problemas y las pruebas que Dios permitirá en su vida serán para su bendición. Sin embargo, desafortunadamente, el mundo de hoy está tan impregnado de pecado que cuando sus hijos nacen, la mayoría de ellos durante su crecimiento ve, oye y aprende lo malo y lo guarda en su corazón. Por ejemplo, muchos jóvenes desde muy temprana edad están siendo influenciados por los medios de comunicación masivos como la televisión y son atrapados por lo mundano. La mayoría de los niños cantan canciones mundanas, bailan como lo hace el mundo, y cuando los padres los ven, se ríen, los felicitan y los aplauden. Creen que tienen talento para ser artistas. Y los niños, al ver a sus padres contentos, se entusiasman aún más. Hermanos, cuando eduquen a sus hijos, deberán pensar en su futuro. Deberán criarlos sembrando en ellos fe y así no se perderán en el mundo. Deben saber esto muy bien. Cuando son jóvenes, deberán criarlos inculcándoles la palabra de Dios. No deberán engreírlos ni aplaudirlos si hacen algo malo. Tal como dice Eclesiastes, deberán disciplinarlos. Ahora bien, si los amonesta de palabra y son buenos niños, obedecerán. Sin embargo, si no lo hacen, no bastarán las palabras para corregirlos. Si sus hijos no lo escuchan, deberán disciplinarlos. De otra manera, si repiten la misma falta, eso se convertirá en pecado, es decir, en un mal hábito que será muy difícil de enmendar. Se volverán un patrón de conducta en ellos. En otras palabras, se volverá pecado. Satanás gradualmente los cegará espiritualmente y poco a poco controlará sus corazones. Digamos que su hijo ha robado algo y lo ha hecho no una, sino varias veces. Ya Satanás controla su corazón y tiene el hábito de robar cosas. Ya en su corazón está impregnado el robo. Esta es una obra de Satanás. Entonces el enemigo tomará control de ese corazón y hará que ponga en práctica esa maldad. Y ya no solo robará, luego cometerá adulterio y mentirá. Esto es lo que hace el enemigo. Satanás inducirá el corazón del niño y el diablo lo controlará haciendo que peque de hecho o de obra. Por eso, cuando los hijos son engañados por Satanás, los padres deberán corregirlos severamente. Entonces, los niños podrán resistir el ataque de Satanás. ¿Saben por qué? Porque la disciplina les dolerá, y lo recordarán. Tal vez la corrección no sea nada para un adulto, pero el niño la recordará. Sabrán que al hacer algo incorrecto se les disciplinará y así podrán desprenderse del control de Satanás. Ahora bien, si no lo hace, Satanás controlará el corazón de su hijo y después no lo podrá corregir. Cometerá el mismo pecado una y otra vez y ya no tendrá miedo de hacerlo. Por otra parte, los niños siempre están viendo películas de violencia, peleas, etc. Y ese patrón de conducta se enraizará en sus corazones. Les pregunto, ¿actualmente se exhiben buenas películas? No es malo ver una buena película. No obstante, muchas veces resulta difícil encontrar un buen film. Actualmente, la mayoría de las películas están llenas de violencia, sexo y transmiten inmoralidad y degradación de valores. Si sus hijos ven esa clase de películas, las escenas se grabarán en sus corazones y adoptarán ese patrón de conducta. Se dejarán influenciar por lo mundano y se alejarán de la verdad. Por eso, Dios le dice tajantemente que corte con todo eso. Los deseos por las cosas del mundo harán que su corazón se aleje de Dios. Por eso es tan importante predicar y vivir este Evangelio de Santidad. Como les estaba diciendo, la televisión y otras formas de entretenimiento mundano llevarán a sus hijos por el mal camino, y esto es conocido por todos. En la medida en que vean y escuchen cosas malas, la mentira... El pecado y la falsedad se introducirán en sus mentes y corazones. Muchos cristianos, sin saberlo, viven en el pecado. Desde luego, algunos niños forman su corazón relativamente bien cuando son bien educados desde muy jóvenes. Sus padres los han educado bien en la palabra y sus corazones están bien cimentados con buenos principios. Los que han sido bien educados de niños cuando llegan a los 20 años son un ejemplo y pueden llegar al nivel del espíritu rápidamente. Otros han aprendido buenos principios y por eso su corazón es relativamente bueno. Para los que tienen esta buena formación desde su niñez les será relativamente más fácil cultivar su corazón y transformarlo en buena tierra cuando escuchan la palabra de Dios. Desde luego, Aun si han formado su corazón con buenos principios y buena educación, aún así encontrarán muchas cosas en su interior que deberán cambiar. Además, los bebés cuando nacen heredan el corazón de sus padres que ya contiene esa naturaleza pecaminosa. Por ello, todos, sin excepción, desde que aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador, deberán pasar por este proceso de cultivar su corazón y de transformarlo en buena tierra. En pocas palabras, cultivar una buena tierra significa sacar la mentira y la naturaleza pecaminosa de su corazón. Podrá cosechar frutos en abundancia solo si siembra luego de haber cultivado su corazón, vale decir, solo después de haberlo limpiado. Aquí la palabra semilla se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios es su voluntad y refleja a sí mismo el corazón del Señor. Cuando se siembra la palabra de Dios en el corazón del ser humano, esa palabra brota, crece y da fruto. Y es porque la palabra de Dios está viva, tiene vida y por eso germina y puede crecer. Sin embargo, si esa semilla cae al borde del camino o en un terreno rocoso o entre espinos, será muy difícil que pueda germinar y dar fruto. Por ejemplo, si planta una semilla en una isla rocosa, le pregunto, ¿podrá acaso crecer? Será muy difícil debido a las rocas. Ni siquiera brotará. Y aún si lo hace, se secará rápidamente. E incluso si da fruto, ese fruto no será del todo bueno. No obstante, si siembra la palabra de Dios en una buena tierra, producirá 30, 60 y 100 veces más. Todo esto es absolutamente cierto y verdadero. Y por eso se los puedo compartir con toda seguridad. En la medida en que ponía en práctica la palabra de Dios, cosechaba 30, 60 y veces y cien veces más. Incluso antes de iniciar esta iglesia, cuando era nuevo creyente, Dios me bendecía si vivía por su palabra. Cuando hacía lo que Dios me decía debía hacer, entonces podía cosechar lo que había sembrado. Por eso, puedo con toda autoridad compartir estos principios con ustedes. Jamás decía, creo que Dios me va a sanar. Yo declaraba por fe que ya había sido sanado y según lo creía, se hacía. Tenía esta clase de fe y todo obraba de acuerdo a mi nivel de fe. Y hasta ahora Dios obra de esa manera. Retomando la prédica. La parte final de Gálatas capítulo 6, versículo 7 señala, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Tal como está escrito, es una ley espiritual que uno cosecha lo que ha sembrado. La pregunta es, ¿qué clase de frutos va a cosechar usted? Si es en verdad un Hijo de Dios, cosechará frutos espirituales, tales como los nueve frutos del Espíritu Santo, etc. Un corazón semejante al del Señor. Además, su alma y su espíritu prosperarán y tendrá salud es decir, cosechará frutos materiales. Y en la misma medida en que su alma y su espíritu prosperen, en la medida en, en que cultive, es decir, limpie su corazón y viva de acuerdo a la palabra de Dios, podrá también cosechar frutos materiales. La bendición financiera de salud, de paz en su familia, de prosperidad en sus negocios, en su trabajo, todas esas bendiciones, y aún más vendrán sobre usted. El Dios Altísimo lo protegerá con sus ojos que son como llamas de fuego. Lo protegerá con el fuego del Espíritu Santo y con sus huestes celestiales. No lo podrán tocar, ni el maligno lo podrá tocar tal como está escrito en la primera carta del apóstol Juan. Damas y caballeros, cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y se convierte en Hijo de Dios, se inicia en usted el proceso de cultivo del campo o terreno que representa su corazón, el cual ha estado estéril desde la caída en pecado de Adán. Esto quiere decir que su viejo, desgastado, estéril corazón no podrá convertirse en uno bueno inmediatamente luego de haber aceptado al Señor. En la medida en que asista a los cultos y escuche la palabra de Dios, podrá examinar su corazón y hallar esa parte mala dentro de usted. Así como se arranca la cizaña una por una, si extirpa toda falsedad, murmuración, odio, etc., podrá cultivar, es decir, limpiar su corazón y transformarlo en una buena tierra. Tendrá un corazón suave y gentil, sin maldad. Un corazón que obedece la palabra de Dios. Un corazón lleno de la verdad. Por cierto, deberá esforzarse en este proceso de limpiar su corazón. Además, de acuerdo a las características del corazón de cada uno, unos lo podrán cultivar más rápidamente que otros. En todo caso, deberá esforzarse cada día. Ahora bien, ¿Qué significa esto espiritualmente? No se trata de transpirar ni de sudar. Dios le dice que debe resistir, luchar contra el pecado hasta derramar sangre, vale decir, hasta el máximo. Tal como está escrito en la carta a los hebreos, deberá luchar contra el pecado hasta la sangre. Deberá hacerlo de esta manera, si no puede resistir la tentación. Ahora bien, si le es difícil luchar contra la tentación, deberá ayunar. Cuando la palabra dice hasta la sangre, no quiere decir que debe cortarse las venas. Hermanos, volviendo al mensaje, lo más importante que debe retener es que el poder de Dios puede cambiar cualquier tipo de terreno en uno bueno. Además, no se olvide que el esfuerzo y el sacrificio que hace al cultivar su corazón, esto es, al limpiarlo, no lo podrá comparar con el gozo que tendrá al cosechar abundantemente el fruto espiritual. Sin embargo, para mi sorpresa, hay algunos cristianos que vienen a la iglesia por mucho tiempo, pero aún tienen el mismo corazón que tenían antes de aceptar al Señor. La única diferencia es que lo tienen maquillado o disfrazado de religiosidad. Algunos lo han cultivado, vale decir, lo han limpiado hasta cierto punto y luego han dejado de hacerlo. Y la cizaña ha comenzado a crecer dentro de él. Otros solo cortan la punta de las espinas que salen de su corazón. Es decir, se despojan de la apariencia de maldad, pero dejan la raíz de odio, de resentimiento, de chismes y de murmuración. Y por eso jamás llevarán fruto duradero. Y hay otros que se despojan de lo malo, pero no siembran lo bueno. Por eso producen poco fruto. Hay quienes son así. Tienen un buen corazón, son amables y gentiles. No obstante, no pueden cosechar. ¿Saben por qué? Porque no han sembrado. Hermanos, no se olviden que la semilla brota y crece en todo tipo de terreno, salvo en el que está al borde del camino. Todos los demás campos darán en cierta medida algún fruto, o aún siendo el terreno no tan bueno, si lo fertiliza adecuadamente, podrá dar mejores frutos. La palabra de vida, las obras del poder de Dios y la sobreabundante gracia de Dios son fertilizantes más que adecuados para abonar cualquier corazón. Como ya mencioné anteriormente, hay quienes no han limpiado del todo su corazón, sino que lo han hecho hasta cierto punto y luego han dejado de hacerlo y se han descuidado. Qué pena, ¿verdad? La cizaña, es decir, los malos pensamientos y la tentación llenarán otra vez su mente y su corazón. Tal como está escrito en el libro de Apocalipsis, usted deberá ser frío o caliente. No obstante, hay muchos que ahora son tibios en su vida de fe. Dios ha dicho que vomitará a los que son tibios. Eso quiere decir que alejará su rostro de ellos. Me pregunto, ¿qué sería de su vida sin Dios? Hermanos, los bebés deben crecer. Si no lo hacen, los padres se preocuparán y se sentirán tristes. Y deben crecer física y mentalmente. Lo mismo debe suceder con su vida espiritual. Usted debe crecer en fe. Su espíritu y su alma deben prosperar. Ahora bien, si su crecimiento se detiene, Dios se entristecerá. En la medida en que su fe crezca y conozca más íntimamente el corazón de Dios, usted le será más fiel. Sin embargo, hay algunos cuya fidelidad se enfría. Entonces, les sobrevendrán problemas en su vida y luego tendrán que arrepentirse. Los animo a ceñirse bien el cinto de la verdad y a esforzarse en cultivar su corazón en base a ella. En la próxima prédica les compartiré en detalle acerca de estos cuatro tipos de corazón a fin que cada uno pueda determinar la clase de corazón que tiene. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Génesis capítulo 3 versículo 23 menciona y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. En este versículo, cuando se menciona labrar la tierra, marca el inicio del cultivo del ser humano. Hermano, usted vive una vida cristiana para cultivar el campo que representa su corazón. Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín del Edén a esta tierra luego que ambos pecaran. Dios hizo que labraran el campo para que comieran. Aquí, labrar la tierra de la que fueron tomados quiere decir espiritualmente que Dios los dejó que cultivaran su corazón. Por eso, los hijos de Dios deben esforzarse en cultivar su corazón y transformarlo en buena tierra durante su vida en este mundo. Y debemos igualmente sembrar buenas semillas en ese campo. Sin embargo, cuando cultiva, es decir, limpia el campo que representa su corazón, deberá hacerlo florecer. Esto es, deberá cumplir la voluntad de Dios y así glorificarlo. Por ejemplo, ustedes oran, evangelizan, ofrendan para la extensión del reino de Dios y lo hacen sin cesar. No han dejado de orar ni una sola noche. No obstante, muchas iglesias se enfrían y se estancan luego de haber experimentado un ligero avivamiento. Es decir, se conforman con poco. Su fervor se apaga. Dejan de orar luego de unos años. Pierden la llenura del espíritu. Sin embargo, las iglesias verdaderamente consagradas al Señor no se enfrían. Su fervor es permanente. Su nivel de fe crece día a día. Y el avivamiento nunca cesa. Y sus oraciones son cada vez más ardientes. Hermanos, el propósito final del cultivo del ser humano no es simplemente que el campo de su corazón florezca, esto es, se limpie, es más bien que dé abundante fruto. Hay algunas plantas que solo dan flores, pero no así frutos. Sí, las flores son bellas, pero no son frutos. El objetivo no es que el árbol, que es usted, solo se adorne con flores, sino que muestre frutos espirituales y materiales. Usted, como cristiano, debe dar fruto, fruto de evangelismo, frutos del Espíritu Santo, como bondad, amor espiritual, paciencia, buenos modales, educación, gentileza, amabilidad, etc. Por eso, jamás deberá dejar de cultivar, es decir, de limpiar su corazón deberá recobrar esa buena tierra, es decir, ese buen corazón que Dios puso al principio en el ser humano, y en la medida en que lo haga, podrá cosechar abundantes frutos en la misma medida en que siembre. Estoy seguro que todos ustedes serán bendecidos si ponen en práctica los principios espirituales que contienen esta serie de mensajes y si además también siembran abundantemente. Es mi ferviente deseo que todos digan... Reverendo, he escuchado sus mensajes y he podido cultivar mi corazón transformándolo en una buena tierra y ahora estoy siendo grandemente bendecido. Ese es mi mayor anhelo. Como la palabra de Dios es la verdad absoluta, estoy plenamente seguro de lo que les estoy compartiendo. Así podrá cumplir la providencia de Dios que tiene para usted más rápidamente. Los animo a dejar toda pereza y desidia en este proceso de cultivar su corazón en el cumplimiento de la providencia de Dios. Espero que todos puedan transformar su corazón en esa buena tierra que dé abundante fruto en todo aspecto y así glorifiquen a Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno de ustedes, haciendo esto, pueda guiar a muchas almas al camino de la salvación. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor. Que la palabra que hoy se ha predicado se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Padre, bendice a tus hijos para que puedan cultivar, es decir, limpiar su corazón y transformarlo en buena tierra y así puedan sembrar y cosechar frutos en abundancia. Bendice para que lo imposible se haga posible que lleguen a reflexionar y examinar sus vidas y hallen la raíz que provoca sus enfermedades y problemas. Ayúdalos a llegar a un completo y sincero arrepentimiento para que así puedan cultivar su corazón y transformarlo en una buena tierra y así puedan vivir una recta y verdadera vida cristiana. Gracias Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia. Fuera, quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda. De cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo ordenó al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen. Que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué significa cultivar el corazón? Querido público, deseamos que a través de estos mensajes del reverendo Jerogly usted pueda transformar su corazón en una buena tierra y llevar abundante fruto en todas las áreas de su vida.